Aquí, bienvenidos todos a nuestro programa Formación en Acción. Recuerden que generalmente hacemos dos programas, uno en donde hacemos una presentación de lo que son las herramientas, los cursos que imparte el profesor que nos visita, y la segunda parte en donde el profesor nos hace una práctica muy, muy visible de lo que realizan en el taller los alumnos de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. En esta ocasión vamos con el programa que impartimos con el profesor Mario Aguilar Sánchez, del CECATI número 128. Recuérdenos, profesor, bienvenido una vez más. Y gracias. Recuérdenos cuál es la dirección del CECATI. Bien, el CECATI se encuentra ubicado en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección, en la calle 669, esquina con avenida 606. Estamos muy, muy cerca del metro Villa de Aragón. Muy bien, y recuerden, si ustedes quieren saber más cercanamente qué tipo de cursos se imparten en este CECATI y en todos los de la Ciudad de México, nuestra página www.dgcft.sems.gov.mx. Y bueno, vámonos a la práctica, ¿les parece? El profesor nos va a elaborar aquí, va a continuar, digamos, la talla en madera de esta águila. Cuéntanos, profesor, ¿de dónde sale este diseño? ¿Cómo es que empezamos? Bien, decidimos tomar este diseño, es un águila mixteca, decidimos tomarlo de los libros de arqueología que existen, y bueno, decidimos tomarla de ahí por dos cuestiones. La primera es porque al ser un trabajo prehispánico nos permite, esta es la segunda práctica que elaboramos dentro de nuestro taller, entonces tenemos margen de error al ser un concepto prehispánico. Uh-huh. Es decir, que si nos equivocamos un poquito, el error no va a ser tan notorio. Comparándolo, por ejemplo, con un rostro, si hiciéramos un rostro y nos equivocamos en el ojo, pues nos va a quedar un ojo más pequeño, un ojo más grande. Exacto, es muy notable. Aquí no es tan perceptible, ya que el concepto prehispánico lo permite. Por otro lado, decidimos hacer este diseño prehispánico también por promover un poquito nuestra cultura. De repente la dejamos ahí abandonada, no sabemos, no conocemos la propia la propia cultura. Y en este caso hay personas que sí nos han comentado esa situación pues yo lo prehispánico lo veía y todo, pero nunca le había puesto atención. A raíz de que ya hice una pieza prehispánica, me puse a investigar y todo esto, y ya le agarran como el gusto también a esta parte, ¿no? Perfecto, perfecto. Así, y también es. Pues bueno, van adquiriendo conocimientos de lo que fue el México prehispánico. Es correcto. Muy bien, bien, interesante. Bien, y entonces aquí, bueno, tenemos esta pieza ya en proceso, que inicialmente pues era la tabla de madera, como se aprecia acá atrás, una tabla tal cual. ¿De qué madera es? En este caso es de cedro rojo, está ensamblada en dos partes, es un poquito complicado conseguir madera de este ancho, entonces conseguimos dos maderas de 20 centímetros, por decirlo de alguna manera, las ensamblamos y obtenemos esta dimensión. Uh-huh. Entonces, una vez que ya tenemos la madera así, lo que hacemos es transferir el diseño de la madera mediante un papel carbón, en este caso. Hay diferentes técnicas, pero en este caso utilizamos la más común, que es transferir el diseño de la madera mediante un papel carbón. Uh-huh. Una vez que se transfirió el diseño de la madera, vamos rebajando, desbastando todo el contorno, el perímetro de nuestra águila, para precisamente darle volumen. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahorita esa parte ya la tenemos cubierta, ya desbastamos, ya le dimos relieve a nuestra pieza. Y ahorita aquí vamos en el proceso de separar las diferentes piezas que conforman nuestra águila, ¿no? Como el cuerpo, un ala, la segunda ala, la cola, las garras. En este caso ya la tenemos separada. Y lo que vamos a proceder ahorita es hacer el detalle.
ya todo lo que lleva cada una de las plumas para que irle dando forma, en este caso, a cada pieza que ya separamos. ¿Cuántas pulgadas tenía de grosor esta tabla? Esta originalmente era de una pulgada de espesor. Perfecto. Rebajamos a media madera, que es entonces media pulgada, y media pulgada tenemos de relieve. Entonces, como ven, no se necesitan muchas pulgadas de grosor para que ya una figura resalte y sea notable, ¿verdad? Es correcto. De hecho, ya manejamos diferentes técnicas y ahorita esta sería en alto relieve, pero una técnica de bajo relieve podríamos darle forma hasta con 2 milímetros de profundidad. Un ejemplo de esto sería una moneda. Una moneda convencional, pues vemos el relieve que tiene y tiene menos de 1 milímetro, ¿no? Claro. De relieve. Y sin embargo se ve la figura. Muy bien. Se ve la figura y todo. Perfecto. Entonces, bien, pues vamos a proceder a sujetar nuestra pieza. En este caso vamos a sujetarla con una prensa tipo G. Vamos a sujetarla aquí a la mesa de trabajo. Y vamos a ir trazando el diseño que lleva aquí nuestra águila. Entonces, en este caso, bueno, quiero mostrarles, anteriormente habíamos mostrado la pieza ya terminada. Ahorita vemos nada más el ala está, digamos, lisa. Vamos a empezarle a dar todos estos detalles. Ah, y vamos a ir viendo paso por paso cuál es el procedimiento. ¿Esta que acabado tiene, que se ve tan hermoso? Ese es barniz, es laca de nitrocelulosa en mate. Normalmente terminamos mate o semimate para que no refracte la luz y se aprecie con claridad todos los detalles de la pieza. Perfecto. Y tiene una pátina, en este caso, de chapopote diluido con gasolina, como para sombrear todo el detalle, ¿no? Claro, al penetrar en todos los hundimientos, así es, queda más oscuro y resalta. Es correcto. Ah, qué belleza, muy bien. Entonces, de esta manera, así es como se va a ver ya nuestra águila terminada, ahorita la tenemos en proceso, y perfecto, pues vamos a ver parte de este proceso. Muy bien. Bien, entonces, aquí vamos a hacer primeramente el trazo, que bueno, aquí previamente lo teníamos, vamos a redibujarlo, digamos, al desbastar la pieza se pierde un poquito el detalle, ajá, es correcto. Pero, bueno, podemos implementarlo nuevamente a modo de que tenemos líneas de referencia del detalle que ya llevaba esta pieza para que de alguna manera podamos continuar con el proceso. Entonces, bueno, una vez que trazamos estas líneas, que son las que nos van a definir las diferentes capas de plumas, digamos, en esta ala, pues vamos a hacer un procedimiento que le llamamos picar. Uh-huh. Y picar lo hacemos, en este caso, con un formón, ¿sí? Vamos a picar esta parte de la pieza. Aquí es bien importante tomar y considerar medidas de seguridad, ¿no? Si nosotros no seguimos medidas de seguridad, tanto para nosotros como para la madera, pues con cierta facilidad se puede romper. Uh-huh. Entonces hay que saber cómo picar adecuadamente para posteriormente dar un detalle que nos pueda generar un buen acabado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y aquí qué cuidado hay que poner? ¿Qué es la fuerza del golpe o es la inclinación de la gubia? Tanto la fuerza como la inclinación. Por ejemplo, si de repente nosotros inclinamos hacia la pieza que pretendemos salvaguardar, pues la madera se astilla, se rompe y nos desprende ahí la madera. Que claro, digo, de alguna manera tiene como solución en el sentido de volverla a pegar y esperar un poquito a que seque y la seguimos trabajando, ¿no? Uh-huh. O muchas de las veces le bajamos le damos un poquito más de desnivel, sale el detalle y ahí lo perfecto, realizamos. Claro. Entonces, bien, vamos a seguir aquí con el procedimiento. Seguimos picando igual con el formón. Entonces, vamos a hacer dos detalles que nos van a ir marcando aquí nuestra pieza y en base a eso vamos a ver el procedimiento, cómo se realiza adecuadamente. Entonces, una vez que ya picamos, tomamos una herramienta, una media caña, vamos a abrir para proteger nuestra pieza anterior y vamos a empezar a hacer nuestro desbaste. Aquí, como pueden observar, yo estoy tomando la herramienta con las dos manos, con la finalidad también de tener esas medidas de seguridad para conmigo. Claro. Muchas de las veces las personas tienden a sujetar la herramienta aquí con una mano, poner la otra enfrente y ahí están poniendo en riesgo su integridad, ¿no? Claro. Si estas gubias, mencionábamos que llevan un proceso de templado, adquieren un filo muy pronunciado, entonces si cortan madera, pues imagínense lo que les va a hacer a nuestra piel, nuestra, ¿no? Pielecita, claro. Entonces es importante llevar esas medidas de seguridad. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya abrimos para proteger, vamos a hacer un pequeño desnivel, un desbaste en desnivel de 2 milímetros, lo realizamos con esta herramienta.
Y después lo pulimos o lo afinamos con un número 3, que en este caso es una plana, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos bajando poco a poco, a manera de que se quede esa parte plana, como lo teníamos originalmente. Plano, pero sesgado, inclinado. Sesgado, sí, ya ajá. Tiene cierta inclinación, entonces ajá. Aquí ya nada más hay que ir como limpiando para ir liberando la basurita que nos genera, y ya tenemos ahí nuestro bloque ya desbastado, ¿no? Entonces seguimos con el proceso, ahorita ya mostramos el antes, ahorita vamos a mostrar el después de cómo es como nos va a quedar. Sí. Entonces esta pieza lleva una división como esta, que son 5 plumas, las vamos a dibujar, las vamos a trazar sobre nuestro diseño y las vamos a dividir. Entonces aquí ya lleva el detalle de las curvaturas de la parte de abajo y ahorita vamos a ver cómo las vamos a separar para darles ese detallito que tenemos. Sí, en este caso, bueno, aquí este segundo bloque, lo vamos a ver aquí, tenemos la parte lisa, el tercer bloque es el que lleva esas plumas. Perfecto. Vamos a hacer claro. El tercer bloque para llevar a cabo este detalle. Entonces ya previamente picamos, aquí estamos abriendo la madera. Esto de abrir es bien importante porque muchas de las veces picamos y cuando vamos a hacer el desbaste, con la fuerza que estamos imprimiendo, nos llevamos la parte que pretendemos salvaguardar. Cierto. Entonces, es importante abrir para que entonces cuando yo haga un segundo corte, esa parte ya no tengo la necesidad de hacer tanta presión, puesto que ya ya se protegió previamente y entonces ya no maltratamos la parte anterior. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh, vamos a hacer un tercer piquete aquí en esta parte para poder darle el detalle a nuestra pieza. Entonces, si se fijan, golpeamos con el mazo, vamos manejando cierta inclinación y vamos a desbastar un tercer bloque. Esto del desbaste, las medias cañas, es la herramienta ideal para poderlo realizar y ya con una plana vamos afinando estos bloques. Si ¿no? yo rebajara con la plana de inicio, ¿qué consecuencias tengo? Puede tener? Ajá. Bien, en primera es más difícil, ¿no? El proceso del desbaste es más difícil. Uh-huh. Y como podemos ver aquí, por ejemplo, aquí lo observamos, media caña, una plana. Esto de las esquinas le llamamos gavilanes. Uh-huh. Entonces, si yo corto directamente con una plana sobre la madera, sí. Lo que va a pasar es que se van a enterrar los gavilanes y me va a generar un desprendimiento de la madera. Claro. Por otro lado, si lo hago con una media caña, entonces esos gavilanes es como si los levantara y el proceso va a ser más rápido y más lindo. Qué interesante. Es entonces, que es mi maestro también, Mario es mi maestro. Bien, entonces es por eso que optamos por hacerlo con estas dos herramientas, primero una media caña y después una plana. ¿Sale? Entonces vamos a afinar ahora ese desbaste que acabamos de generar para entonces ahora sí pasar al proceso del detalle. Vamos a después a mostrar cómo estaba antes y cómo nos va quedando a estas alturas. Ahorita todavía no cortas las onditas. Todavía no, ajá. Apenas las voy a trazar para poderlas darle forma. Perfecto. Y ya en base a eso ya le vamos dando ese pequeño detalle. Entonces, uh-huh. Este procedimiento es así como, pues muchas de las veces las personas se nos desesperan porque piensan que es una actividad como rápida y la madera lo permite, pero lo permite cuando ya tenemos cierta habilidad. Cierto. Cuando vamos iniciando, lo recomendable es que pues se tengan un poquito de paciencia, que lo vayan haciendo con calma, porque de repente pues se desesperan. Vivimos en un mundo tan acelerado que exacto. Toda la gente lo quiere esto hacer. Esto es de mucha paciencia, porque además tenemos ideas de diseños y más ideas, y el tiempo detallado es muy, muy, muy lento, ¿no? Es bueno, muy lento, y más cuando tienes poca práctica. Eso es más que ustedes nada. Ustedes quieren conocer talladores en madera, vayan a Paseo El Alto, Guanajuato. En el 21 de marzo es cuando ellos hacen su fiesta. Hay concurso de talladores en distintos niveles. Hay concurso para niños, los niños también concursan con sus tallas. Eso en es madera, una maravilla, sí. Y es un evento muy, muy, muy bonito. Y llegan de verdad, hay gente que tiene casas bastante grandes y saben que allí es donde se pueden surtir de estos grandes. Su especialidad, ¿cómo se llama? Los San Gabriel, ¿no? El San Gabriel. San Gabriel. El Arcángel San Gabriel en tamaños
inmensos. Había en aquella ocasión un Cristo que estaba en la calle, de plano en la calle, porque no cabía en ningún espacio. No cabía, exactamente. Ajá. Entonces, pues vayan, acérquense también a los talladores que están allá en Apaseo, el Alto Guanajuato. Especialistas en esto de la talla. Bien, entonces vamos a darle aquí la forma de las onditas a las plumas de nuestra ave. Ahorita vamos a mostrarlo para que vean cómo va quedando. Uh-huh. Y hacemos entonces el proceso de separación. Si se van fijando, por ejemplo, aquí separamos, digamos, nuestra figura del fondo, ¿no? Al darle relieve. Sí. Después separamos cada una de las piezas de nuestra figura, del cuerpo, las alas, la cola, todo lo que lleva nuestra pieza. Y posteriormente vamos a ir separando las piezas en particular que tiene. ¿Sí? O sea, todo esto es ahora sí que paso a paso para que se vaya notando el detalle de nuestra pieza. Entonces vamos a separarlo aquí, picamos igual con una plana, vamos a abrir un poquito, abrimos de un lado, abrimos del otro y llevamos un segundo piquete para que vaya agarrando forma. Después marcamos las formas curvas con las que cuenta en la parte de abajo, las cuales vamos a después a picar con una herramienta que nos dé esas curvaturas. ¿Es media caña? Una media caña, exactamente. Y con la planita, pues vamos integrando ese triangulito a la parte de abajo. Perfecto. Esta es la forma justo de la pluma. Es correcto. De la orilla de la pluma. Sí, esa es la forma de la que tiene como ondita en la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a picar nuevamente acá de este lado. Ahorita vamos a mostrar este detalle para que vean las que ya están detalladas y las que apenas están marcadas, ¿no? Vamos a hacer un par de ellas para que vean cómo queda. Y bueno, y en estos cursos también nos llega a preguntar la gente que si pues ya necesita saber algo, ¿no? De esto de la talla, pues afortunadamente no necesitan saber nada, solo tener la disposición de ya querer. Claro, ni dibujar, porque finalmente los diseños pueden ser extraídos de otros lugares, ¿no? Así es. Y hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues es que yo sí sé dibujar. Ah, bueno, pues ya te va a traer un beneficio porque ya puede crear obra propia, ¿no? Ya claro, sus propios diseños. Claro, esa es una gran ventaja. Así es. Entonces, pues vamos a ver aquí cómo va nuestra águila. Vamos a mostrarla. Entonces, en primera, pues ya empezamos a dividir las piezas pequeñas del ancho de la pluma, del ancho de la ala, perdón. Y ahora ya vamos mostrando las pequeñas plumitas con la que cuenta, ¿no? Así es. Y si se fijan, poco a poco nos vamos acercando a lo que teníamos acá, que es el objetivo, ¿no? Es las partes curvas, profesor, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, esta del cuello, ajá, que es redondeada. Así es. Bueno, en este caso, igual tomamos una herramienta, que en este caso puede ser una plana. Por ejemplo, decíamos la vez anterior que hay gubias de diferentes anchos, ¿no? Planas o semirrectas, se llaman estas herramientas, que no son como el formón. El formón es totalmente recto. Estos tienen como número marcado número 3, tienen una ligera curvatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 3 de 6 milímetros de ancho, un 3 de 19 milímetros de ancho y por último un 3 de 25 milímetros de ancho. Entonces, aquí dependerá del área que vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar un área bastante grande como la que estábamos viendo de la pancita del águila, pues entonces vamos a ocupar un 3 de 25 milímetros. Si vamos a imaginarnos que esta pieza la vamos a hacer a la mitad de tamaño, entonces podríamos ocupar un 3 de 13 milímetros. ¿Sí? Muy bien. O sea, entre piezas más pequeñas, la herramienta va a ser más pequeña. En piezas más grandes, pues la herramienta es también mayor, de mayor tamaño, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a redondear un poco esa parte para que veamos cómo funciona. Ya vimos aquí el proceso de separar cada una de las plumitas que conforman nuestra ala del ave que estamos tallando. Y vamos a redondear un poquito. La mayoría de las veces, digo, es como común que la gente tenga ese temor, ¿no? De ir quitando poco a poco la madera, porque de repente sienten que se acaban la pieza, ¿no? Entonces mucha de la gente empieza a redondear de esta manera. Les pedimos redondear y de repente pues vamos quitando poco a poco. Ajá. Pero nuestro objetivo es más o menos de redondear de medio cuerpo hasta el fondo. Entonces, si ese es el objetivo, entonces lo que hacemos nosotros es quitar
un corte bastante pronunciado aquí de madera. Sin miedo. Ajá, sin miedo, exactamente. Parte de esto, parte fundamental de esto es, yo creo que conforme vamos tallando, conforme vamos adquiriendo la habilidad, pues vamos adquiriendo también confianza, ¿no? Así es. Entonces, de repente, cuando no tenemos la certeza de lo que vamos a hacer, como que el proceso tiende a ser más alargado. Cuando ya sabemos, como en este caso, que vamos a redondear de un punto a otro, entonces vamos directos, ¿no? Claro, es que eso me decían mis alumnos en Apaseo el Alto. Decían, ajá, es que, maestro, esto lo dan baratísimo. Sí, dice, sí. Es que yo si hago eso, además de que me tardo 3 meses, no lo voy a vender en lo que lo venden aquí. Así es. Pero pues ellos venden en función de la rapidez con la que realizan la que también trabajan sus piezas, ¿verdad? Sí, hay piezas que las hacen en 2 horas. Sí. Los niños, a mí me maravilló esto que como es la época de Semana Santa y cercana a Semana Santa, ajá, los niños empiezan a darles tronquitos y empiezan a tallar rostros de Cristo. Y los venden bastante económicos, si no mal recuerdo, como a 100 pesos. Y y el trabajo ya de un niño ya no es tan de niños. O sea, uh-huh, ya es un trabajo semiprofesional, digamos. Sí, es cierto. Porque ya tienen cierta habilidad con claro, esto, ¿no? Claro. Bien, vamos a continuar aquí con nuestra pieza. Vamos redondeando. Fíjense cómo va adquiriendo ahí el redondez la pieza poco a poco. Y de alguna manera, lo que hicimos de quitar de tajo, vamos a desprender esta parte para observar, lo que hicimos para quitar de tajo ese ángulo que nos estorbaba, digamos, nos ayuda a facilitar este proceso de redondez. Así es. ¿No? Así entonces, es. En un proceso que podríamos tardarnos media hora, lo podemos hacer en 5 minutos. Exacto. ¿No? Entonces, aquí sí también es importante mencionar que dentro de estas enseñanzas también manejamos esa parte de agilizar un poquito el proceso, ¿no? De ver cómo podemos elaborar una pieza sin tanta inversión de tiempo, ¿no? Claro. Y algunas claro técnicas, ¿no? Aprovechando esto, vamos a ver aquí, digo, ahorita seguimos trabajando con nuestra águila, pero por ejemplo quiero mostrar esta pieza, es un tlaloc, donde la nariz está realzada, está resaltada. Sí, sí. Entonces aquí lo que es la nariz, a ver si lo alcanzas a ver aquí, tenemos un ensamble. Ah, cierto. Tenemos ajá un ensamble. Entonces, este tipo de técnicas también lo hacemos con la finalidad, en primera, de no desperdiciar madera. Sí, ¿no? Porque ¿cuánto habría que quitar solo para sacar la nariz? Solo para sacar la nariz, claro, es más o menos la pulgada de lo que estábamos hablando acá. Entonces, uh-huh, uh-huh. Y por otro lado, economizar un poquito, porque entonces tendríamos que comprar un bloque más grueso y estar desbastando hasta conseguir que resalte. Entonces la nariz salió de aquí, digamos, de este exacto mismo bloque salió la nariz. De los mismos cortes que hacemos aquí uh-huh a nuestra pieza, tomamos un pedazo, dibujamos la nariz, la cortamos y se la pegamos. Es que no se ve, entonces, profesor, ¿no se ve? Está perfecta. Exactamente, por ser parte del mismo de la misma pieza, claro, la madera no es tan notoria ese tipo de ensambles o empalmes wow en este caso. Entonces, también pues nos ayuda entonces por ecología, por economía y por esfuerzo. También claro es mucho menos el trabajo que realizamos. Cuando des este curso yo quiero ir. Bien. Entonces, aquí ¿cómo adaptar? ¿Cómo adaptar? Sí, ah, y esa es la ventaja, ¿no? A veces pensamos que tallar solo es dame mi pieza, la tallo y hasta ahí. Y no, aquí vamos cubriendo varios procesos, ¿no? Así es. Desde el ensamble, en este caso también el empalme para hacer este tipo de técnicas o trucos, digamos, para que también nuestra pieza no tienda a ser tan elaborada, tan tardada, más que nada. Elaborada lo es, pero tan tardada en ese sentido de economizar un poquito del tiempo, como decíamos, dinero y esfuerzo. Entonces, así es, perfecto. Esa es la técnica que se utiliza ahí para ese tipo de piezas. Y, por ejemplo, una vez que ya la tenemos como terminada de tallar, como en este caso, empezamos a lijar, que aquí también es importante, ¿no? Decíamos en un principio que las herramientas tienen que estar bien afiladas para conseguir un buen resultado, pero también si nuestra herramienta está bien afilada, ya tenemos cierta habilidad, la parte de la lija va a ser muy mínima. O sea, claro. Ya queda como más terso desde la terminación de la talla. Así es. Y entonces ya nuestra pulida va a ser muy, muy mínima. Uh-huh, entonces uh-huh ya de aquí, esta pieza prácticamente ya está lista para dar acabado. O sea, ya la lijamos, ya podemos darle acabado. Y puede ser al natural.
En este caso pretendemos darle acabados entintados, es decir, no colores sólidos, sino colores que permitan ver la veta de la madera. Y pretendemos darle los colores clásicos de Tlaloc, que es el azul, el rojo óxido, por ahí lleva algunos blancos. Y en algunas vasijas que se han encontrado por ahí, tiene toques de grises, ¿no? Entonces, ¿usan tintas que al alcohol? Sí, en este caso, bueno, sería más bien al aceite. Y cuando no encontramos este tipo de tintas, podemos utilizar desde óleos, acuarelas o esmaltes también. Los esmaltes los diluimos, los aplicamos sobre la madera y entonces se ve el tono que pretendemos conseguir, pero también se sigue apreciando la veta de la madera. Excelente. Entonces, ese es algo de lo que también pretendemos hacer con esta pieza para ya pues ponerlo en exhibición, ¿no? Así es. Ponerlo en exhibición y prácticamente ahí dependerá de las expectativas de cada persona. Hay quien dice, no, pues yo al natural no le pongo color, y hay quien dice, no, pues yo sí le quiero poner color. Ahora sí que va en gustos, ¿no? Pero ya ahí es como, pues cada quien va decidiendo de acuerdo, nosotros damos las bases y ellos ya van decidiendo cómo se puede elaborar cada acabado. Muy bien. Pues siempre encontrarán, si ustedes de pronto dicen, yo quiero un reloj para mi casa tallado en madera y bla, 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 pueden ir al CECATI, hay alumnos que ya tienen muchos años con nosotros. Sí, y sí. Pues ya se dedican también a hacer sobrepedido. Sobrepedido, exactamente, y puede ser cualquier pieza, un reloj, un Lalo, las últimas cenas han tenido como mucha mucho demanda. Éxito, sí. Entonces, si quieres, pásame aquella y para que vayan comparando cómo vas cortando. Aquí vamos viendo ya parte del proceso, ¿sí? Ya redondeamos un poquito la panza, ya le dimos aquí un poquito de desnivel a estas piezas. Poco a poco se le irán conformando los detalles, a modo de que hasta que obtengamos ya este tipo de detalle. Por ejemplo, aquí esta persona que talló esta pieza es muy, muy detallista, o sea, los cortes son limpios, las figuras están bien definidas, y de hecho ya la lija ya fue muy mínimo. Prácticamente con muy poca lija consiguió darle ese acabado, que como podemos ver está muy, muy pulido, ¿no? Algo que veo muy bonito es la textura que le dejaron alrededor. Así es. Justo el tener esta textura hace que la figura resalte. Es correcto. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo que la textura es plana, ¿no? Uh-huh. En alguna ocasión, alguno de los alumnos nos comentaba, oye, ¿por qué me hiciste hacerlo plano si lo íbamos a hacer así texturizado? Y le dije, bueno, pues es que la intención es que aprendan a hacer ese ejercicio de poner una superficie en plano, ¿no? Así es. Y ya eso, esto de poner esta parte en plano, nos ayuda a hacer todos estos desniveles que también van en plano. Entonces ya cuando perfeccionamos esto, porque a veces les cuesta un poquito de trabajo, ya al hacer esto ya no les complica la pieza, ya es más rápido. El procedimiento ya lo van haciendo mejor y con más confianza, ¿no? Poco a poco vamos también preguntándoles cómo les resulta la talla, y en un principio, pues, la mayoría nos dice, sí, como que difícil, ¿no? Ajá. Pero conforme ya van haciendo diferentes piezas, pues ya van viendo que lo van dominando, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, en el caso de estas, tengo ahorita 3 alumnos nuevos en el curso, que me decían, cuando nos dijiste que íbamos a hacer esta pieza, yo dije, no lo vamos a conseguir. Perdón, y entonces ya cuando ven que ya la consiguieron, pues ya se adquiere esa confianza, ¿no? Okay. Y la satisfacción personal de también haber realizado una pieza como esta. Sí, excelente. Pues esto, profesor, también. Sí. Esto, por ejemplo, es otro tipo de corte. Así es. Y me imagino que es súper sencillo. De alguna manera lo es. Vamos a realizarlo para que veamos cómo se lleva a cabo. De alguna manera aquí estamos tratando de evidenciar los diferentes procesos, ¿no? De cómo redondeamos, cómo le damos detalle, en este caso de onditas, estas concavidades que ahorita las vamos a trazar. Uh-huh. Entonces aquí viene nuestra pieza. Sí. Más o menos es con que esta curvatura. Ya te la sabes de memoria, ¿verdad? Sí, ya la tenemos. Como es nuestra práctica de segundo ejercicio, o sea, es una segunda pieza que todo mundo hace, pues ya tenemos ahora sí que el diseño mentalizado. Claro, ya claro. Está aprendido ahí. Entonces, ya nada más es plasmarlo, ¿no? Aquí en la madera. Entonces, bueno, vamos a ver el procedimiento cómo es, para que veamos
que es un poquito diferente a lo que ya llevamos hasta ahorita. Entonces, igual, el proceso de ir desnivelando es el mismo. Picamos y luego con una media caña abrimos y vamos desnivelando. Como pueden escuchar, ahí se escucha un pequeño crujido en precioso. Sí, que eso... Bueno, a mí me encanta. Fíjate que en alguna ocasión vi un programa de televisión que pues mencionaba eso, que la talla en madera es terapéutica, ¿no? Así es. Entonces, en un principio... decíamos, bueno, pues es una actividad que nos gusta, pero tiene esa parte terapéutica, ¿no? Nuestros sentidos. Claro, finalmente está absorbe energías. Así y todo. Es algo totalmente natural y que está viva. Aunque es esté cortada, esa madera está viva. Y por otro lado, pues a veces decimos, pues cada obra que vemos terminada es como nuestros hijos. ¿No? A veces nos cortamos, también lleva nuestra sangre ahí. Así es. Entonces tenemos esa... No, esto no lo voy a vender, me te vas llenando de piezas. Sí, se va uno quedando con todas las piezas que elabora. No quieres vender a tus hijos. Y que la cuestión aquí es que no tan fácil se consigue una pieza tallada hoy en día, ¿no? Sí, que esa es parte de lo que pretendemos también como CECATI, como institución, de no dejar morir este arte, ¿no? De la talla en madera. Entonces, pues afortunadamente nos ha funcionado muy bien, hay mucha demanda por parte de la gente que le sigue gustando esta actividad y pues ahí estaremos hasta que la gente lo siga pidiendo, ¿no? Claro. Hasta que la gente lo siga pidiendo y ya tengamos ahí la certeza de que... Y que los grandes maestros, sigan regalando esos conocimientos, esa ¿no? Es la otra, sigan sí, dispuestos a transmitir todo ese conocimiento, pues que se vuelve milenario, porque ya viene de generación en generación. Sí, pues esto desde... Y pues bien importante lo que los maestros pueden aportar. Desde épocas prehispánicas se manejaba esta parte de la talla en madera y pues qué mejor que seguirlo implementando, ¿no? Así es. Bien, ya hicimos el trazo aquí, hicimos un desnivel, hicimos el trazo, ahora vamos a darle el detalle. Vamos a hacerlo, fíjense cómo las herramientas se van utilizando de diferentes formas de acuerdo a los detalles que nos van pidiendo. Aquí estaba. Y de alguna manera nos van permitiendo ir dando diferentes formas y texturas a la madera, ¿no? Claro. Tenemos este. ¿Cuál buscas? Se nos anda escondiendo un cañoncito. Aquí está, al lado. Ajá. Este es uñeta, entonces... Ah, ¿no es cañón? No. Entonces sí lo teníamos aquí. Sí, ahí estaba el cañón. Sí. Se nos anda escondiendo, nos anda jugando la broma, pero aquí lo vamos a... Aquí está. Bien, entonces ya picamos ahí. Ese es un proceso de picado también. Entonces aquí vamos dándole poco a poco la profundidad hasta que lleguemos a la meta, ¿no? A la profundidad que pretendemos. Vamos a hacer uno más. Dije que era bien fácil. De alguna manera lo es, ya cuando se tiene la certeza de lo que se va a hacer, en realidad sí es muy fácil. Entonces, y bueno, y esta pieza, como decías, ¿no? Ya la tenemos dominada en el sentido de que pues todo mundo la realiza en el plantel. Entonces, es un segundo ejercicio y en verdad que la gente cuando llega... Tenemos esta pieza exhibida en nuestro salón y le decimos, esta va a ser tu segunda pieza. Se impacta, como que no se la cree. Como que, sí, y ya cuando sí, la ve sí. Terminada, pues, entonces sí. Como estas personas que hicieron el comentario, que decían que no consideraban que fueran a conseguir hacer la pieza, ¿no? Sí, así es. Y sin embargo, así ya la tienen lista, ya la están terminando. Entonces, qué maravilla. Es una ventaja. Muy bien. ¿Y esta textura se hace también con el cañón? Esta. Sí, es un cañón, pero ya es un cañón como de estos acodados que tienen la hoja curva. Que sale. Y entonces vamos entrando y haciendo incisiones, claro, ¿no? Claro. Ya se va haciendo. Bonito, sí, es. Se ve padre, ahora sí que. Y eso sí, de repente son hasta. Rayos, como. Así es, como destello, ¿no? Uh-huh. Como un destello ahí a nuestra pieza y pues aparte la resalta. Claro. Ya el proceso, este crujido como que no sé, siempre trae algo ahí como entre tranquilidad, entre gozo, ay, entre sí.
Ay, sí, yo estoy muy feliz aquí. ¿Me puedo Sí, adelante. Bueno, recuerden que en CECATI se pueden inscribir mayores de 15 años que sepan leer y escribir, hasta los que tengan energía para llegar a capacitarse. Hemos tenido, sobre todo adultos mayores, esto es terapéutico y pues además les da también una posibilidad de ingreso para sus regalos a la familia, para una infinidad de posibilidades. Entonces lleguen al CECATI a inscribirse y creen estas cosas maravillosas que son. Esta es, por ejemplo, de ornato. Así es. Ajá, una figura de ornato. Pero comentábamos que incluso esto ya es una placa que puede pegarse a algún mueble, ¿verdad? Es correcto, podemos aplicarlo en una cabecera, en una Así puerta, es. En donde nosotros queramos. Aquí ya tenemos más o menos el detalle de esas plumas. ¿Estás? Sí, ajá. Y entonces ya vamos viendo los diferentes formas, ¿no? Tenemos uh-huh. aquí otro tipo sí, de plumas, sí. aquí un acabado diferente, pero que a final de cuentas le van dando esa visión a nuestra pieza, ¿no? De que cada vez va agarrando mayor detalle y que pues vamos a ir concluyendo poco a poco, ¿no? Claro que sí. Aquí pues ya son para eso es nuestra práctica previa a esto, uh-huh. la práctica que hacemos antes de esto es con la finalidad precisamente de saber identificar las herramientas, cómo se llama uh-huh. cada una de ellas, cómo es la manera adecuada de utilizarlas, qué efectos, ¿no? Como lo que acabamos de ver, qué efectos diferentes nos trae sobre la madera, ¿sí? Tanto aquí ya tenemos tres efectos, este convexo, estos cóncavos y estos desniveles en diagonal, ¿no? Claro, y siempre empezamos así con un ejercicio básico en donde aprendemos a utilizar las distintas gubias dependiendo de cada una de las navajas, ¿no? Del diseño del. Perfecto. Muy bien, pues esta fue una probadita de lo que podemos aprender en los CECATI. Este caso es el CECATI 128, que se encuentra en Aragón. Ya saben ustedes, consulten la página y es con el profesor Mario Aguilar Sánchez. Muy bien, tenemos otros CECATI que también imparten talla en madera, lo tenemos en el CECATI 25, en el CECATI 13, no sé si ya haya profesor, porque no tenía profesor. Pero ustedes consulten la página y vean qué CECATI están impartiendo los cursos de talla en madera. Les recomiendo al profesor porque es muy bueno. Muy bien, pues esto fue un programa más de Formación en Acción. Difundan el programa, por favor, para que todos se enteren de lo que pueden aprender. Y pues damos las gracias a nuestro nuevo director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, Ernesto Gutiérrez García. Garcés. Exacto, Garcés. Muy bien, pues bienvenido y gracias, qué bueno que tenemos estos espacios. Nos vemos en un programa más de Formación en Acción la siguiente semana. Adiós. Hasta luego.